Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Hoy en este video les voy a mostrar mi colección de discos. Y como pueden ver, pues, bueno, primero empezaré por los de Lady Gaga. El primero que tengo de ella es este. Este me lo compré por allá del 2000, 2011, cuando salió Born This Way. Este es el Born This Way The Remix. Ya después de ese tiempo empecé a comprar otros discos. Tengo muchos. Muchos discos. Tengo este bonche. Uy. Y este otro bonchecito. Después de que pude conseguir este, el siguiente que me compré, bueno, en sí ya ni me acuerdo muy bien, pero en sí tengo ese de Lady Gaga, obviamente tengo más, pero de los primeritos que me acuerdo fue este. Luego le siguió. Ay. Bueno. Mejor voy a empezar primero con lo primero. Primer disco. Después de ahí empecé a comprar 2011. De pura chiripa me volví a encontrar este. T-Fame, tengo T-Fame. Ya tiempo después ya me pude conseguir T-Fame Monster. Este me lo regalaron en mi cumpleaños de hace 2 años. Luego me compré Joanne. Después Born. No, fue Born This Way. Luego Joanne. Después Chic to Chic. Y ay, Dios mío. Después de un tiempo pude conseguir estas joyitas, que fue el año pasado en Navidad, que me lo regalaron. Tengo esta. En sí, esto es mi colección de Lady Gaga. Los demás discos tengo, pues, tengo el de Adele en el 2015. Luego, también tengo en sí discografías completas. Pues ni tan completas porque tengo
Harmony. Tengo estos de Meghan Trainor, su álbum debut, su segundo álbum y su tercer álbum, que es Tears Myself. Ese pues no lo he comprado. Es que en sí yo los discos los tengo digitales, toda la discografía. Tengo de Ariana Grande, Dangerous Woman. Troye Sivan, su álbum debut. De Lana Del Rey sí tengo varios, casi su discografía, solo me faltan sus últimos dos álbums que sacó. Ajá. Ay, pues aquí está el primero. Born to Die. Born to Die, The Paradise Edition. Que vienen los dos discos. Este es Born to Die, el álbum debut. Y pues su reedición, este contiene Paradise. Después de ahí le sigue Ultra Violence. Si no me equivoco, sigue Honeymoon. Y Norman fucking Rockwell. Que de hecho ni siquiera lo he abierto. Igual tengo de Selena Gómez. De Selena Gómez tengo nomás. Ajá, nomás tres. Su álbum recopilatorio de hits, For You, que sacó en el 2014. Y tengo Un Año Sin Lluvia. Y Revival. A ver, ¿de quién más tengo discos? Tengo el álbum debut, o no sé, de Justin Mahone, The Secret, 2014, en aquella época, cómo me encantaban. Tengo de Fifth Harmony, no sé si les mostré. Tengo de Fifth Harmony, pero de Fifth Harmony nomás tengo dos discos, creo. Ajá, dos discos. Que es Reflection y Seven 727. Si no. Oh, de Taylor Swift también tengo, pero creo que nomás es este. 1989. Y tengo el sencillo de Teenage Dream de Katy Perry. De Katy Perry tengo este.
más. Ah, no, tengo Teenage Dream. Los únicos discos que tengo en físico de Katy Perry. No sé por qué no seguí con la colección. Tengo de Hailey Golding, Delirium. Ay, cuando salió este disco por allá del 2015, cómo me gustó. Mi canción favorita de este disco de Hailey Golding es... ¿Cuál era? No. Ah, Love Me Like You Do. Que salió en... esa canción salió en 50 Sombras de Grey. El único disco que tengo de Rihanna. Y el último que ha sacado. Ya tiene 7 años que no saca. ¿Qué le pasa? Oh, es cierto. El disco en sí, lo que es la portada y todo, está hecho para esas personas que son ciegas. Es de braille. Sí, no, así se dice. Tal vez no se note por la cámara, pero... A ver acá atrás. Pero aquí se siente luego, luego que son letras en braille. En sí es letra en braille que una persona ciega pues lo puede leer y pues ya saben. Oh, también tengo Tableau. Este disco fue el que me enamoró de ella. La verdad sí hace buena mi música. El tipo de música que hace Tableau es como... En sí es como Lana del Rey. Lana del Rey. Y... Arca, o sea, música alternativa. Ese tipo de música. Ladywood. En sí, este disco nomás... Oh, sí, un mensaje sobre... Tengo un disco de Hilary Duff. Por allá del 2004. Obviamente no lo compré en esa fecha. Lo compré por allá en unos saldos. Por las fechas. Lo compré junto con otro de Taylor Swift. Solo que ahí me vieron la cara. Ese disco de Taylor Swift, el otro, el segundo que compré, no venía disco. Pero este sí. Creo que es el álbum debut de ella. Tengo también el de Britney Spears que sacó en el 2018, 16 y sí, 2016. Glory, su último disco también de ella. En sí, el año pasado, 21, 20, creo que fue el año pasado o el antepasado que sacó una reedición de su disco estándar, incluyendo una canción, una canción que solo sale en la versión Target de Japón, por allá. Uno de los discos decía también 2016. This is acting. Y el último que he comprado, que tampoco no lo he abierto, Plastic Hair de Miley Cyrus. Las canciones que me gustan de ese son Prisoner con Dua Lipa, Plastic Hair.
Nightcrawling. Creo que son todos. También tengo de Demi Lovato, Confident y Nicki Minaj, The Pink Print. Todos. Ah, no, tengo este otro de Britney Spears. Baby One More Time. Uy, ni dice la fecha. Ah, no, sí, 1999. Y creo que son todos los discos. Top Lo, Rihanna.